Thank you very much. Goodbye. Estoy muy feliz porque este es el Tamagotchi relanzado por Bandai. Es el Tamagotchi super original de Bandai, Tamagotchi de segunda generación. Este fue el que más me gustó de todos los colores que había en la tienda, como ya vieron anteriormente, pues este fue el que elegí. Este es el color arena, o eso fue lo que vi que decía. Y tiene varias cositas. Debo destacar que me encanta el arte del Tamagotchi, me encanta el arte, me encanta el tipo de letra, me encanta que esto sea como coloreado así como con creyones de cera. Me encantan los personajes, son demasiado monos. Y esta es la caja por detrás, ahorita se la enseño mejor. Y pues sí, me encanta el Tamagotchi, me encanta todo lo que tenga que ver con mascotas virtuales. Tengo una pasión, o sea, no es que esto se trate de inmadurez, señores, esto no es inmadurez. Esto es una pasión, me encantan las mascotas virtuales, todo lo que tenga que ver con ello. Entonces vamos con el unboxing. Bueno amigos, este es el momento de la verdad. De verdad que estoy súper, súper, duper emocionada. Este es mi primer Tamagotchi, literal. O sea, no es mi primer Tamagotchi. Yo he tenido cientos de mascotas virtuales, pero este es mi primer Tamagotchi original de Bandai. Entonces eso de verdad que me emociona muchísimo. Tiene, bueno, bastantes cositas. Te dice qué hace cada uno de los botones y cada uno de los iconos, que significa cada uno de los iconos. Y yo lo que voy a hacer es abrirlo aquí con cuidadito. Y aquí está, esto es la verdad. Está como protegido por dos plásticos. Ay no, miren, este icono estaba aquí. El pollo se quedó aquí pegado. Y tiene aquí este manual de instrucciones, que es muy old school leer los manuales de instrucciones, pero de verdad que se tiene que hacer para poder aprovecharlo en su máxima expresión. Aquí dice: Bandai es original y por supuesto todo está hecho en China. Dice que es del año 2017. Y pues así cabe en mi mano. Miren, aquí dice, están varios idiomas. Y dice en español: felicidades, ahora eres un cuidador de un auténtico Tamagotchi. Gracias, por fin. Mi yo del 2008 está saltando en una pata. Estoy demasiado feliz. Tamagotchi es un cyber criatura que ha viajado millones de kilómetros desde su planeta para ver cómo es la vida en la Tierra. Aprende cómo debes de cuidar de tu Tamagotchi. Ya lo voy a leer, ya voy a leer el manual de instrucciones. Pero ¿qué le importa el manual de instrucciones? Despertemos a esta cosita. Vamos a despertarlo. Ah, aquí tiene el botón de reset. Es horrible, cuando tú le puyas el botón de reset es como... ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué lo tengo que matar? Ay, tengo miedo, señores, tengo miedo. Esto es como... ¿qué va a pasar? Tengo mucha expectativa. He esperado... ¿cuántos años he esperado por este momento? Como... no, 15 años. Sí, como... He esperado como 15 años para este momento. Yo lo voy a poner así para verlo primero, porque es que... he esperado mucho tiempo. Pasó esto, hay un huevo blanco y negro aquí como pixelado. Y ok, está como saltando, está como brincando así. No sé qué significa eso, pero me imagino que él va a eclosionar a algún momento. No sé si es que tengo que presionar algún botón, tengo miedo, no lo quiero molestar. A ver. Oh, ok, esto es para ponerle la hora. Ay, no sé ni qué hora es. Son como... ay, ok, son como las 6 y algo de la tarde. Ok, esto va a tomar un tiempo.
Ah, ok, estos son los minutos. Ay, Dios. Estos son los minutos. Vamos a poner que son las 6:30. Espero que esta cosa me deje dormir en la noche, porque ya la vida de adulto es bastante estresante, que no te deja tus pensamientos dormir en la noche como para que esto no te deje dormir tampoco. Entonces, vamos a ver. Bueno, el huevo sigue así. No sé, yo creo que hay que darle como... hay que darle un poquito de tiempo para que la naturaleza haga lo suyo. Así que lo voy a dejar ahí, tranquilito. Déjenme en los comentarios qué nombre le puedo poner, y el que más me guste, pues lo elijo para hacer videos posteriores. ¿Qué les parece? O despierta tu Tamagotchi de su sueño de millones de años luz quitando la hoja de hibernación. ¡Ah! Este papelito se llama hoja de hibernación. De hibernación, perdón. Resetea. Si es necesario resetearlo, cuando lo enciendas, pulsa el botón de reseteo en la parte trasera del Tamagotchi con un objeto delgado. Uy, no, gracias. Yo no lo quiero pullar. ¿Qué más hay que hacer? Activación. Ajá, está como en 2000 idiomas. A ver, ajusta el reloj para evitar la diferencia horaria entre el planeta Tamagotchi y la Tierra. Creo que lo hice mal, gracias. Oh. Ok. Sí, lo voy a tener. No sé si lo voy a tener que resetear porque no sé cómo cambiarlo a la hora. Tan pronto como nazca, tu Tamagotchi sonará para llamar tu atención. Tamagotchi necesitará comer y que juegues con él tan pronto como haya nacido. Para que empiece a crecer de un modo adecuado, cuida bien a tu Tamagotchi desde el principio. O sea, esto lo tienes que alimentar. Tienes que jugar con él, tienes que darle atención para que no se muera. Siento que nosotros nos hemos convertido en nuestros propios Tamagotchi. Yo siento que soy mi propio Tamagotchi. Esta vida de adulto es un poco complicada, pero bueno, no pasa nada, con esto se puede entrenar, ¿vale? Ya sonó. Mostrando ustedes. Me perdí este momento. Me perdí el nacimiento de mi Tamagotchi por estarlo mostrando en la pantalla. Ay, es demasiado mono. Miren, miren. Es como... es un huevito. Ok, es como una bolita. Me encanta. Es como una bolita deforme. Blanquita así. Que es así. No sé, está demasiado lindo. Y vamos a ver cómo se mueve. Se mueve súper cute, se mueve súper cute. Vamos a darle la hamburguesa. Bueno, como un sándwich, ¿no? Y bueno, ahí se lo come. Ahí se la está comiendo y ahora está feliz. Vamos a darle el pastel porque a todos nos gusta el pastel. Perfecto. Ahí se está comiendo su tortita. Creo que nada más tiene un solo juego, que es un juego de los números, que es que volteo por un lado, volteo para el otro, y tienes que como que adivinar cuál número va a salir, o si es un número mayor o menor, o algo así fue que leí en la caja. Tiene para darle la medicina, pero no lo voy a apoyar ahorita porque no le pasa nada. Y tiene para el patito. No sé, la verdad es que está muy cuchi. De esto me gusta, a mí me gusta el Tamagotchi porque se diferencia de otras mascotas virtuales en las que él no evoluciona. En las otras mascotas virtuales que he tenido, él nada más nace y ya está. Pues es la forma, desde que nace hasta que muere el muñequito, el Tamagotchi, la mascota, es la misma. Entonces eso era súper decepcionante. En cambio en este, evoluciona, tiene otras formas. Cada vez que llega a un estado diferente de su vida, pues se ve diferente. Y eso es súper lindo. Una de las cosas que me parece medio extraña, no sé si... y no es por la edad, ¿ok? No es porque uno ya tenga esta edad, sino es que veo que la pantalla podría estar... los píxeles, lo negro, podría estar como que un poquito más negro. Siento que es como muy transparente, le falta, no sé, como saturación. Es un poquito difícil de ver el muñequito. Este que yo me compré es la generación 2. Creo que se diferencia de la 1 porque, según lo que leí, la generación 1 tiene un jueguito diferente. Juega al juego de los números. Las otras cajas de la generación 1 tenían nada más era juega al juego
del no me acuerdo. Es otro juego diferente. Yo creo que eso es lo único por las cuales se diferencia. Y vamos a jugar con él. Ok. No sé cómo se juega. Ay, no. Como que no le gustó. Ay, no, ¿qué hice? Vamos a ver. Pero es que no sé cómo. Ay, mira, gané. No sé cómo se juega, pero gané. Ahorita tengo que leer mejor el manual. Sí, volví a ganar. Ay, no. 2 versus 3. Creo que está como molesto. No, yo me quería salir del juego. Yo voy a cuidar de él. Vamos a ver cuánto dura vivo este mismo Tamagotchi, porque es que no lo voy a reiniciar. Voy a ver cómo se le acomoda la hora, que es lo que me preocupa. Ay, yo creo que no se le puede acomodar la hora. Y no quiero que esto esté pitando a las 3 de la mañana diciéndome que le dé atención, que tiene hambre, porque auxilio, no me voy a levantar. Señores, ya bastante difícil después de quedar dormido. Ay, no le puedo acomodar la hora. Algo que me parece súper interesante, que empezó a sonar esta... Vamos a calmarnos, ya va. Algo que he estado leyendo aquí en el manual es el botón de disciplina, algo que yo no había visto en otras mascotas virtuales que he tenido. Y dice que hay que disciplinarlo para que el Tamagotchi crezca con un buen comportamiento. Eso es verdad. Cuanto mayor sea el nivel de disciplina, menos problemas de comportamiento te hará el Tamagotchi. La clave para tener un buen nivel consiste en corregir a tu Tamagotchi cuando sea necesario. ¿Deberás corregir a tu Tamagotchi? Sí. Suena que esté satisfecho y feliz. Bueno, hasta acá van a hacer lo que está pidiendo es comida y atención. Y dice cuando no quiere comer aunque tenga hambre, no quiere jugar aunque no esté muy contento. Bueno, hay que dejar ser también al pequeño huevito, ¿no? Bueno, como esto va a tomar tiempo de evolucionar, bueno, no sé cuánto tiempo, tengo que investigar. Y la verdad es que ya les mostré casi todo, no hay más nada que hacer. Soy súper mala jugando el jueguito, voy a ver cómo que se juega para poder hacer feliz a mi Tamagotchi. No, esto ya está sobrando mucho de nuevo. Por cierto, suena bastante duro para ser tan pequeño. Suena bastante bien, así que lo tendré que meter al cajón de la cocina cuando sean las 4 de la mañana por si acaso. Aunque creo que se va a dormir. Tengo que ver cómo es que funciona eso. Porque si no, papito, te vas a ir al cajón de la cocina. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Por favor, suscríbanse, denle like. Espero que les haya gustado y pronto les traeré más videos al canal. Gracias, besitos, chao. Díganle adiós a Timmy o Tama, o déjenme en los comentarios el nombre que más les gusta. Adiós.